Distinguidos participantes, compañeras y compañeros universitarios, les damos la más cordial bienvenida a este Teatro del Complejo Cultural Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En hoy viernes 30 de agosto del año 2024, asistimos a la inauguración de la Feria Internacional FICOMICS 2024. Y saludo la presencia de las autoridades que nos acompañan en esta inauguración, de la rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la doctora María Lilia Cedillo Ramírez. Nos acompaña la doctora Laura Nayeli Hernández Nieto, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana Plantel Xochimilco. Nos acompaña el maestro Raúl Cruz Figueroa Racufri, creador de la imagen de FICOMICS WAP 2024. Saludo a la presencia del vicerrector de Investigación y Estudios de Posgrado de nuestra universidad, el doctor Ignacio Martínez Laguna. Nos acompaña el profesor investigador de la Universidad de Valencia, España, el profesor Álvaro Poms. El vicerrector de Docencia de nuestra universidad, el doctor José Jaime Vázquez López. El vicerrector de Extensión y Difusión de la Cultura de nuestra universidad, maestro José Carlos Bernal Suárez. Y del anfitrión de esta FICOMICS 2024, del maestro Alfredo Avendaño Arenaza. Y a todos los participantes en esta FICOMICS 2024, nuevamente les damos la más cordial bienvenida. Y vamos a dejar en uso de la palabra al maestro Alfredo Avendaño Arenaza, director general de bibliotecas de nuestra universidad y coordinador general de la FICOMICS 2024. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Saludo con aprecio y gratitud a la rectora de la institución, doctora Lili Cedillo Ramírez. Muchas gracias, rectora. Así como al vicerrector de Docencia, Jaime Vázquez López, al vicerrector de Investigación, doctor Ignacio Martínez Laguna, al vicerrector de Extensión y Difusión de la Cultura, maestro José Carlos Bernal, muchas gracias. Al maestro Racufri, Racufri es un aliado de FICOMICS, gracias por estar con nosotros. Así como Álvaro Pons, creador, profesor de la Universidad de Valencia, muchas gracias. Y bueno, a nuestra asociada institucional, a la maestra Laura Nayeli Hernández de la UAM. Muchas gracias por esta sinergia. Y me siento muy honrado, me siento muy feliz, me siento muy agradecido por contar con la presencia en este maravilloso teatro del Complejo Cultural Universitario, que hoy se llena de creatividad, imaginación y talento. Agradezco a las autoridades universitarias y a las distinguidas personas que nos honran con su presencia en esta inauguración y corte de listón de la Feria Internacional de Cómics, FICOMICS 2024. Quiero dar la más cordial bienvenida a los chicos, chicas de Tehuacán, Zacatlán, por ahí que nos acompañan, Atlixco y por supuesto a los estudiantes de la ciudad de Puebla. Bienvenidos todas y todos. Muchas gracias. Y aquí en la primera fila tengo a esos compañeros talentosos, siempre dedicados, a mis compañeros directivos de la universidad, directores de unidades académicas, bienvenidos, bienvenidas, muchas gracias. Para su servidor y como parte del equipo de la Dirección General de Bibliotecas y el comité organizador que me honra en presidir, es una grata y enriquecedora experiencia ver nuevamente cumplir este sueño. Agradezco profundamente a nuestra querida rectora, la doctora María Lidia Cedillo Ramírez, por seguir apoyando este gran evento que reúne a gran parte de la comunidad universitaria y al público en general. Gracias, doctora, por estar con nosotros y apoyarnos en la difusión de la cultura del cómic. Muchas gracias. Bueno, la FICOMICS WAP se ha consolidado como un referente en el ámbito cultural, no solamente a nivel nacional,
sino a nivel internacional. Aquí, la ciencia ficción, la fantasía, el humor y la crítica social se entrelazan para ofrecernos historias que nos inspiran, que nos hacen reflexionar y, sobre todo, que nos entretienen. La Ficomics UAP promueve la sinergia institucional entre desde las bibliotecas con todas las dependencias y unidades académicas. Y gracias a esa colaboración ha venido fortaleciéndose desde la primera feria internacional en el 2018. En 2024 y en las siguientes ediciones seguiremos buscando que sea un evento apropiado para la comunidad universitaria con un sello académico. Eso es lo más importante, esa distinción académica que hoy día tenemos, familiar, por supuesto. Aquí se reúnen familias completas, sábados y domingos, y de entretenimiento, que la distinguen como esa parte del orgullo UAP, consolidando a Ficomics como el evento más académico del país. También quiero agradecer, por ahí nos acompaña el doctor Víctor, a la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales, por ser parte de esta historia. Gracias, querido Víctor. Gracias. Y a todos los chicos de ARPA, por supuesto. Deseo de todo corazón que las conferencias, exposiciones, concursos, presentaciones de artistas, torneos, las múltiples activaciones y el maravilloso concierto de cierre de la Orquesta Sinfónica, conjugados todos con los magníficos espacios del Complejo Cultural Universitario, logren la magia en cada uno de ustedes. Recuerda, tú haces la magia, vive tu multiverso. Bienvenidos, bienvenidas todos, Ficomics 2024, iniciamos. Muchas gracias. Ahora se lleva a cabo la presentación del cosplay Lobo Ficomics UAP. Corre video. Ahora el maestro Alfredo Avendaño Arenaza, director general de bibliotecas y coordinador general de la Ficomics UAP 2024,
hará entrega de la estatuilla FICOMIS BUAP en agradecimiento a la rectora de nuestra universidad, a la doctora María Lilia Cedillo Ramírez, por la realización de estos eventos. Pido a nuestras autoridades sean tan amables de tomar asiento. Distinguidos participantes, compañeras y compañeros universitarios, tiene la palabra la rectora de nuestra universidad, la doctora María Lilia Cedillo Ramírez. Muy buenos días. La verdad es que estar aquí en una edición más de FICOMICS a todos nos llena de alegría, nos inyecta energía. La presencia de los jóvenes en esta mañana nos da ese vigor que a veces hace falta en viernes que ya andamos así pensando que el cuerpo lo sabe y uno más. Es importante sentir esa emoción, ese entusiasmo que ustedes transmiten. Y con ese mismo entusiasmo yo saludo con muchísimo afecto a la doctora Laura Nayeli Hernández Nieto. Gracias, gracias por acompañarnos, gracias por ser nuestra aliada en estas aventuras. Muchísimas gracias. Saludo con mucho afecto pues al causante de que estemos aquí, al maestro Alfredo Avendaño Arenaza. Gracias, Alfredo, por todo lo que haces y a tu gran equipo, todos los que ahí están trabajando durante meses para que este FICOMICS se haga realidad. Saludo también con muchísimo gusto al maestro Raúl Cruz Figueroa. Gracias, maestro, porque usted le imprime ese toque artístico a FICOMICS y esa identidad también que ya tiene FICOMICS. Muchísimas gracias. Saludo también con mucho afecto al profesor Álvaro Pons. Gracias. Gracias por venir desde el otro lado del océano para estar con nosotros en este evento tan importante. Y bueno, pues a nuestros queridos vicerrectores, al doctor José Jaime Vázquez López, vicerrector de Docencia, al doctor Ignacio Martínez Laguna, vicerrector de Investigación y Estudios de Posgrado, y al maestro José Carlos Bernal Suárez, que es el vicerrector de Extensión y Difusión de la Cultura. Yo en esta mañana quiero decirles que cada edición de FICOMICS nos sorprende más. En cada una hay elementos distintos, en cada una hay actividades diferentes, pero todas encaminadas hacia nuestros jóvenes, hacia las familias, porque efectivamente FICOMICS es un evento para todas las familias, para que nosotros aprovechemos esta gran oportunidad que se nos da de convivir como familia. FICOMICS cumple además un objetivo muy claro, y es que a través de la creatividad, de admirar esa creatividad de todos los artistas, a través también de lo que representa un cómics, porque representa una amalgama de cualidades que tienen quienes los hacen, pero que además la transmiten a los demás, y sobre todo, en muchos de los casos, son la primera experiencia que tienen nuestros jóvenes para enamorarse de la lectura. El cómics es capaz de atraer a los jóvenes a través de historias muy cotidianas, a través de historias que hacen que nosotros imaginemos mundos alternos, pero también a través de una narrativa que nos permite ver a veces de manera graciosa aún temas muy difíciles de abordar. Por eso es que es tan popular el cómic,
Por eso es que atrae a nuestros jóvenes y también a los no tan jóvenes, ¿verdad? Que siguen siendo fans de los cómics. Y bueno, este año pues tenemos la participación de España, de Francia, de Haití también, de grandes autores de estos países. Y tenemos también, y eso a mí me encanta, que cada vez vienen más gente que es emprendedora y que a través de este evento ellos nos hacen llegar parte de lo que ellos hacen en su lugar de origen en torno al cómics. Y vienen de diferentes partes del país. Yo quiero agradecerles a todos ellos, a esos emprendedores que están aquí con nosotros año con año y que cada vez son más. Y en particular quiero agradecer a los jóvenes que vienen de los complejos regionales, que se pararon temprano para estar aquí presentes en esta edición más de los cómics. ¡Bravo, chicos! A ver, párense los que vienen de fuera. A ver, para que los veamos, chicos. ¡Bravo! Unos vienen caracterizados y todos. ¡Wow! ¡Sí! ¡Bravo! Gracias, chicos. Gracias por venir. Gracias a sus directores que les proporcionaron también las facilidades para estar aquí. Y a sus profes que les justificaron las faltas para que estuvieran aquí también. También. Sí, es que habemos de todo en esta tierra del Señor. Entonces, a veces pasa, ¿verdad? Que no nos dejan venir y nos ponen falta, pero pues no, yo sé que ustedes tienen puros profes sensibles y que los apoyan. Bueno, pues este año, como las anteriores ediciones, para nuestra institución es un gusto recibirlos. Yo tuve la oportunidad, antes de ser rectora, de ser parte de ese público que empezó yendo a la Biblioteca Central, a las primeras ediciones de Ficcomics, que me encantaba ver a los jóvenes caracterizados y que me encantaba ir ahí a chacharear. Entonces, pues quiero que ustedes también este año gocen de todo esto y de mucho más que Ficcomics nos ofrece este año. Pues enhorabuena para todos nosotros, para el gran equipo de Alfredo Avendaño, que ha trabajado fuertemente para hacerlo posible. A Alfredo, muchas gracias, porque él es el autor de este gran evento de Ficcomics. Y bueno, pues a todos los que están aquí presentes, felicidades. Muchas, pero muchas gracias. Ahora voy a invitar a las autoridades que presiden esta inauguración, nos acompañen para realizar el tradicional corte de listón con el cual queda inaugurada la Feria Internacional Ficcomics 2024. Si los checos que vienen caracterizados nos acompañan a los costados, por favor, a los costados. A los costados, por favor. Y a la cuenta de tres nos acompañan todos. Una, dos, tres. Es así como queda inaugurada la Feria Internacional Ficcomics 2024 de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.